Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri FIKA jaialdiaren azken jardunaldi honetara. Les damos la bienvenida a esta gala de clausura del primer Festival Internacional de Cine y Atletismo. Hoy llega a su fin la primera edición de esta aventura que ha reunido en Donostia no solo grandes películas, sino también a grandes atletas. Y ojo, porque aún nos queda esta última jornada cargada de cine y también de grandes protagonistas. Alaxe da, Iñigo, egun berezia izango dugu gaurkoa. Fikaren lehen edizio honetan lehiatzen aritu diren filmen irabazleak zeintzuk izango diren jakingo dugu, eta baita publikoaren saria norentzat izango den ere. Sariak ugari FIKA honetan, ez bakarrik zinemagileentzat, baita atletismoaren historian esanguratsuak izan diren hainbat pertsonentzat ere. Estos días atrás hemos hecho entrega de los premios Aquiles honorífico, tanto a Bob Beamon como a Niurka Montalvo. Y hoy estos premios van a ir a parar a dos grandes atletas que han brillado con luz propia en la historia de los Juegos Paralímpicos. Uno de los de nuestros grandes exponentes en el fondo, en el medio fondo, en el atletismo adaptado, un hombre con 7 oros olímpicos. Recibimos con un fuerte aplauso a Javier Conde. Bienvenido, Javi. Opa, Javier. Y para hacer entrega de este premio honorífico tenemos a Álvaro Ferrol, responsable de patrocinios y RSD de Liberty Seguros. Adelante, por favor. Damos también la bienvenida a Álvaro Ferrol. ¿Qué tal estás? Y ahí está ese Aquiles honorífico del que va a hacer entrega. Un fuerte aplauso a Javier Conde. Javi, te vamos a robar unas palabras, así que vamos a aproximarnos a ese micrófono. Álvaro, acompáñanos porque tenemos otro premio más que entregar en el día de hoy. Pero Javi, cuéntanos un poco cómo recibes este premio y también cómo recibiste la noticia de que un festival de cine y atletismo que a mucha gente, bueno, en primer lugar le pillas un poco por sorpresa, se iba a celebrar a lo largo de esta semana en Donostia. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Fue una gran sorpresa. Por desgracia, no estamos muy acostumbrados a recibir premios de esta envergadura. Y bueno, pues el poder recibir un premio que reciban Niurka Montalvo, Bob Beamon o Puri Santa Marta, pues a mí me hizo una enorme alegría. He podido ver a lo largo del día de hoy, ¿no?, cómo se está desarrollando el festival. Me parece una idea magnífica. Estoy viendo el trabajo que está detrás de todo esto, cómo se desviven los organizadores. Y bueno, solamente tengo palabras de agradecimiento y bueno, larga vida a este festival y que podamos estar aquí disfrutándolo. Gracias, Javier Conde. Sí, el micrófono lo dejamos allí ya, Javi. Sí, lo cogemos aquí. Y tenemos otro gran premio que entregar, otro Exacto, Aquiles honorífico. Que ya lo ha nombrado ya Javi. El segundo premio honorífico Aquiles va para Buri Santa Marta, una de las atletas más consagradas del deporte paralímpico español, con nada más y nada menos que 16 medallas paralímpicas y 11 de ellas de oro. Todo esto lo ha conseguido en la prueba de velocidad, pero hoy a la noche no va a poder acompañarnos y en su representación vamos a tener a Itxaso Mingira, atleta egokitu bizkaitarra, eta Liberty Seguros promesa taldeko kidea. Mesedez, Itxaso. Hortu dugu txaloa Itxasorentzat, y enseguida tenemos con nosotros ese Aquiles honorífico del que va a hacer entrega nuevamente Álvaro Ferrol, el responsable de patrocinios y responsabilidad social corporativa de Liberty Seguros. Horda txaloa jaun andreok, ahí está Itxaso Mingira sosteniendo ese Aquiles honorífico. Itxaso está un poquito nervioso, Itxaso. No. Bueno, Puri no puede estar con nosotros, pero supongo que para una atleta adaptada como tú, Puri Santa Marta sí ha sido pues, uno de esos espejos donde mirarse, uno de esos referentes en ese camino del atletismo adaptado, ¿no? Pues sí, bueno, pues para mí Puri pues es como una... alguien para seguir porque... como yo, es una chica que no ve nada. Y al final, que eso no, pues es como, no sé. Pero bueno, que ojalá y también ganara tantas medallas como ella y ojalá en un futuro. Pero pues, que Puri
Mi padre tuvo el honor de conocerla y la verdad es que me dijo que es una gran persona. Y yo el año pasado la conocí también en el meeting de Basauri y bueno, me la crucé también en Burgos y también lo puedo decir que es una gran persona y seguro que ya por ella doy las gracias a África, que la verdad es, y también lo digo yo porque he visto este festival y la verdad es que es una, la habéis organizado estupendamente y espero que haya muchas más ediciones. Itxaso, eskerrik asko. Agradecemos a Itxaso Minguira, atleta del equipo de promesas de Liberty Seguros, su presencia y nos acompaña ya Cristina para ayudarla a salir con ese premio. Gracias, Álvaro. Luego tendremos ocasión de estar con Álvaro Ferrol, también con Javier Conde en el coloquio posterior.